hoy estamos pasando por una batalla por la lengua, muy significativa en todos los ámbitos. Voy a poner un ejemplo que está muy de moda y que seguramente los jóvenes que están escuchando esto habrán oído al respecto, el llamado lenguaje inclusivo. Les han metido en la cabeza de que a la gente se la incluye cambiando la A y la O por la E. ¿Y saben qué es lo peor? Que muchos jóvenes se lo han creído. Y que muchos jóvenes han pensado de que era tan fácil cambiar el mundo y hacer de este mundo un mundo mejor. Tan fácil como en lugar de decir todos, decir todes. Porque yo hoy empecé esta conferencia diciéndoles, bueno, muy buenos días a todos, estoy muy contento de estar aquí. Y yo ahí, según esta ideología, he sido excluyente. Yo he dejado afuera a las mujeres, porque dije todos. He dejado afuera a los homosexuales, a los transexuales. Yo tendría que haber dicho, hola a todos, estoy muy contente de estar aquí. Y así este mundo hubiera sido un mundo mejor, que yo lo estropeé por mi lenguaje. Fíjense el absurdo del pensamiento mágico, incluso que está detrás de eso, que supone que con una simple palabrita, más aún con una simple vocal, nosotros estamos incluyendo a la gente. Quieren incluir a la gente, hagan políticas públicas realmente inclusivas, no lenguaje inclusivo. Quieren incluir a la gente con el lenguaje, estudien lenguaje de señas, estudien braille. Quieren incluir a la gente, empiecen dando las gracias, diciendo por favor, preguntándole a sus seres queridos cómo están, siendo bien educados. La E no va a cambiar nada. Pero ustedes van a creer que están cambiándolo todo. Y eso es lo que quieren los que les han impuesto la idea de que lo van a cambiar todo cambiando nada. De modo que estamos viviendo una lucha por el lenguaje. Nos están modificando las palabras porque con las palabras nosotros aprendemos, con H intermedia, la realidad. Nosotros pensamos con palabras. Traten de pensar sin usar palabras, no van a poder.